todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube Manuel GR Vlogs. El día de hoy, como pueden ver, seguimos aquí en el taller. Vamos aquí en el garaje GR, porque vamos a acomodar el garaje GR. Como pueden ver, ayer nos trajeron una camioneta de bomberos, una lancha, un carro grande, un gigante, como pudieron ver en el video pasado. Entonces, como cerramos casi todos los pasos para que vengan nuevos clientes, lo que vamos a hacer es acomodar el garaje GR para que quepan más carros. Y quise grabar este video para que se entretengan un poquito ahí con el patito Juan, que si con Carla, que si con los demás, ahí, todos. Entonces vamos a mover este. ¡Patito Juan! ¡Mande! ¡Ya le empujo! ¡Sí! Ahí, como pudieron ver, el patito Juan está empujando la lancha que trajeron ayer. Ahorita vamos a sacar la Mafán, que vamos a mover a Mariana, que ya se durmió otra vez. ¡Hola, amiguitos! ¡Suscríbanse! Vamos a abrir esta puerta. La vamos a sacar con mucho cuidado. ¡Oh, no! ¡Chocó la Macán! ¡Patito Juan! ¡Te dije que con cuidado! ¡Perdón, Manuel! Como pudieron ver, allí ya sacamos la Macán, la roja. Y vamos a meter otra vez la Macán. Pero esta no va a ser la mía. Esta va a ser la otra Macán. La roja igual, la de bombero. La del bombero que vino ayer a dejarla. Ahí está, ya guardamos la otra Macán. Ahora vamos a sacar este carro que se puede sacar por aquí. Este lo vamos a dejar aquí. Ya está acomodado, porque este tal vez ocupe. Ahí está. Ya después de esto, Patito Juan, levántate y ayúdame a grabar. ¡Gracias! Me cansé. Este Manuel disimuló que me estaba regañando, pero este me quedé dormido. Para que no me dijeran que me quedo dormido, por eso disimuló, pero estaba dormido. ¡Ay, Patito Juan! Ya, como pudieron ver, al Patito Juan, que ya dijo que se había quedado dormido por no sé por qué, tal vez no durmió bien en su casa. A lo mejor su mamá le cantó la... Ya son las 7:40, Manuel te está esperando para ir al taller. Tal vez le cantaron esa, pero ya estamos aquí, ya sacamos este. Vamos a meter la lancha ahora donde sacamos este carro. Vamos a mover esto para que quepa. Vamos a meter la lancha de este lado. Y como pueden ver, ya están acomodando la lancha. ¡Ay, no cupo! ¡Pegó! Ahí está. Ya entró la lancha, ya estamos todos. Por aquí tenemos la lancha, la camioneta de comida. Ahí está un policía durmiendo. Ahí tenemos la Macán, el gato. Ah, no, el remolque. Y ruido de decir gato. Como pueden ver, así quedó. Pero todavía falta. ¡Ay, un elefante! ¡Un elefante! Listo, como pudieron ver, ahí ya está todo acomodado. Aquí vamos a meter esta camioneta. Voy a quitar a ellos. Vamos a meter esta camioneta como por aquí, para que no nos estorbe. Ahí ya quedó, estacionada. Aquí vamos a poner las tarimas que nos sobraron de ayer. Del día de la fiesta, para cerrar aquí y no se vea feo para los clientes. Aquí ya pudieron ver, amiguitos, que ya acomodamos un poquito el taller. Ahora vamos a estacionar la Macán de este lado, al lado del azul. Vamos a poner aquí, ahí está el azul. Como pudieron ver, así quedó el garaje GR, el taller. Ahora hasta... ¡No! ¡Otro poquito! ¿Qué pasó, Manuel? ¿Sigues grabando? ¡Sí! Manuel, ¿qué pasó? ¿Cómo te digo que le pegué al mini azul que está allá dentro en la sala de exhibición? ¿Qué? ¿Cómo que le pegaste al mini azul? No, Gerardo, lo hubieras pegado al trailer o al Porsche rojo, pero no al mini azul. ¿Por qué? Pero estaba acomodando el bocho y le pegué al mini azul. Estaba acomodando el bocho azul y le pegué al mini azul. ¿Cómo que le pegaste? A ver, vamos a ver. Amiguitos, aquí, como pudieron ver a Gerardo, que ya chocó el mini azul, vamos a tener que ir a ver eso. Así que nos vemos en un próximo video.